va a montar directamente al bloque que tanto espera la gente. Sin más, presentar a nuestro primer invitado de la noche, a Cristóbal. Muy buenas noches, Cristóbal. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Muy bien. Cristóbal, ¿con qué esta mañana, con qué marcha te has levantado en la cabeza? Pues no, la verdad que no estaba pensando en música porque tengo tantísimo trabajo que ahora mismo, o sea, pienso en cosas de música pero a nivel organizativo, más que música de Semana Santa, porque esta Semana Santa, aunque atípica, está siendo bastante fructífera, al menos allí en Úbeda. Sí, y además en este caso, tú relacionado con el mundo de las bandas, estás prácticamente las 24 horas, como ya dices, con ella, relacionado con el tema musical. En una Semana Santa, en una cuaresma típica, pero sigue habiendo ese movimiento, aunque las veamos por fuera algo paradas. ¿Cómo, tú, ya digo, está en el primer plano, cómo ves ese tema? ¿Cómo ves a las bandas? Bueno, las bandas están pasando una crisis terrible a nivel de funcionamiento, porque veréis, al ser todas de instrumentos de viento, claro, pues por la transmisión del COVID son una gente, desde luego, pueden llegar a ser un foco de contagio si no se hacen las cosas medianamente bien. En ese sentido, aparte, a nivel económico, claro, ¿cómo le podemos pedir a las hermandades nada si no va a haber nada, ¿no? A no ser que lleguemos a un acuerdo donde poder realizar algún acto, alguna historia de estas, ¿no? Hemos tenido que esperar hasta hace prácticamente unos días en el que en el boletín oficial de la Junta de Andalucía se nos ha permitido ya, o sea, nos ha dado un protocolo que era lo que se venía demandando desde hace ya meses, ¿vale? Y entonces ya no hemos podido poner mano a la obra, pero entiendo que para muchas de las formaciones es demasiado tarde. Yo, por lo que yo trabajo, allí en Úbeda, por ejemplo, nos pusimos mano a la obra y como tenemos un ciclo allí de conciertos que hemos organizado junto a la Unión Local de Cofradía de Semana Santa y al excelentísimo ayuntamiento, pues nos pusimos mano a la obra, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, hay que ponerse a funcionar y a trabajar, y estamos a pico y pala, que se dice, ¿no? Estamos todos los días trabajando para sacar la banda adelante. Por ejemplo, aquí, que soy asesor musical de la banda de La Inspiración, pues nos ha comido el tiempo, la verdad. Claro. Que no nos ha dado esa posibilidad. Estamos 9 días prácticamente de lo que viene siendo un Domingo de Ramón, que claro, sea típico, pero Domingo de Ramón. Claro, entonces en ese sentido, claro, algunas han podido, han dicho, mira, vamos a arriesgar, vamos a dar el todo por el todo, y otras entiendo que es muchísimo más complicado también. La cuestión de horarios laborales, el toque de queda famoso, impiden un funcionamiento de una banda donde sus componentes no son solo, por ejemplo, de Jaén, como sucede en La Inspiración, sino que tenemos de ciudades aledañas, ¿no? Por ejemplo, allí en Úbeda es distinto, allí todos prácticamente somos de Úbeda, y en el momento de eso te sales del trabajo y llegas y te pones a ensayar y echamos el ratito hasta antes, un poco antes de las 10 y ya, y nos volvemos para casa, ¿no? Entonces, claro, ¿no?, se presentan esa serie de problemas que, bueno, que algunas bandas resuelven de una forma con el propio funcionamiento que tienen a nivel interno. Allí en Úbeda, por ejemplo, ¿qué tenéis previsto para estos días? Nosotros hemos organizado, desde la asociación que rijo, que es la Asociación Filarmónica Uvedense, hemos organizado un ciclo de conciertos, se llama Ars Sacrum, como te decía, junto con la Unión Local de Cofradías y el excelentísimo ayuntamiento. Entonces, todos los domingos, desde el primer domingo de marzo, hemos tenido actividades. Entonces, tenemos una mesa redonda que tuvimos hace un par de domingos, el concierto inaugural que fue el pasado domingo, con la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de Gracia, la cual dirijo. Ahora vamos a tener este domingo un concierto con la Agrupación Musical Uvetense. Luego vamos a tener el Domingo de Ramos un concierto con la Banda del Amor, la Banda de Cuadros y Tambores María Santísima del Amor. Y luego, ya para finalizar esta Semana Santa típica, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, vamos a tener primero el Sábado Santo un concierto de la Camerata 1910, una orquesta de cuerda, donde vamos a hacer un monográfico de un compositor de Úbeda, se llama Victoriano García. Y ya para terminar, un concierto, un espectáculo que hemos hecho en los últimos años que gusta allí mucho, que es combinar banda de cornetas con banda de música. Entonces, la Banda del Amor se une a la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de Gracia, entidad organizadora del evento, y hacemos música de cornetas y tambores en formato sinfónico. Bien. ¿Y La Inspiración tiene algo pendiente? La Inspiración hasta ahora no ha dado tiempo, por esto que te digo de la... Es que ya os digo, es que es prácticamente imposible juntar a la banda
y con los trabajos, y porque además la banda de La Inspiración, su horario de ensayo es en el toque de queda prácticamente, entonces se hacía una cosa, se hacía tremendamente complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pero cuidado, que esto se dice tranquilamente, lo vamos a coger con el doble de ganas. En cuanto vamos a ponernos a funcionar, nos vamos a poner a trabajar seguro. Aquí yo lo único que sé es que la única banda que Estrella va a ser la Agrupación Musical de la Estrella. Estrella ya está a mano a la obra, Jesús. ¿Crees que afectará a nivel musical este parón? Algunas le afectará y otras no. Yo, por ejemplo, la sensación que yo tengo desde la banda La Voz, por ejemplo, allí en Úbeda, es que nos va mejor que nunca. Esa ya la estela ascendente que teníamos. Y además, con este parón, además, lo que me he dado cuenta, y esto son estadísticas, son números, no ya solo sensaciones, de que tenemos prácticamente un 90% de asistencia al ensayo, una cosa que es ilógica, vamos, ilógica no, que es algo surrealista, ¿no? Porque nunca sé si va a dar, ¿no?, tantísima asistencia. Ya sabéis, esto es un hobby, cada uno tiene su vida, cada vez ellos son más mayores, tienen sus familias, sus trabajos, sus casas, su historia. Pero se tomará con ganas. Se ha cogido con unas ganas tremendas. Eso, ya os digo, en algunos casos será así, en otros, pues a lo mejor la desidia, el buscarte otro hobby y otras historias, pues a lo mejor pueden perjudicar a las bandas. Pero yo lo que estoy viviendo allí en Úbeda es más ganas que nunca. Entonces, bueno, sí, es un mensaje de esperanza también para el resto de formaciones de aquí de la provincia y de concretamente de aquí en Jaén, pues se lo quiero transmitir, la verdad. Cristóbal, ¿tienes la sensación? Porque, bueno, al fin y al cabo, dentro de esta pandemia, las hermandades han sabido readaptarse, han intentado salir adelante, cambiando por sus salidas profesionales con altares, pero sin embargo, la banda o las agrupaciones musicales se han ido quedando un poquito atrás. ¿Crees que desde las instituciones se ha dejado un poco de lado este tema, a las bandas, a las formaciones? A mí me parece un poco corporativista y pienso que sí. La verdad, estoy viendo en muchos sitios, no puedo quejarme de Úbeda, ¿no? Porque nos han puesto en un lugar, además, preponderante dentro de esta típica Semana Santa. Pero sí veo que hay muchísima desidia en gran parte de Andalucía, y el patrimonio musical andaluz, a nivel cofrade, es algo único que tenemos en el mundo. Me explico. No hay, creo, un evento religioso, cultural, folclórico, popular, vamos a englobar ahí todo ese, en ese cajón desastre a la Semana Santa, que se cree tantísimas cosas, no solo en el ámbito musical, sino también de bordado, imaginería y demás, o sea, tantísimo arte junto para una semana. Eso no sé si habría una comparación en algún punto del mundo donde para una concentración de actividades como son esas procesiones de Semana Santa se cree tanto arte, algo único y peculiar que hay en el mundo. Y ese patrimonio parece que lo estamos un poco dejando de lado, o como si no fuera, perdón, como si no fuera tan importante y es imprescindible para comprender la propia Semana Santa, porque siempre han ido de la mano la música de culto, de la música de capilla desde hace siglos. O sea, siempre está presente que hay una imagen en la calle o en cualquier iglesia, siempre estaba la música de la mano en las capillas de la iglesia, o en, como digo, luego en la que se traslada a las calles, ¿no? Y creo que sí, que hay un pelín de desidia en ese sentido, y creo que también tendríamos que desde las propias bandas luchar porque se puedan hacer cosas, porque intentemos superar esto juntos de la manera que sea posible. Ya sabemos que no somos esenciales, ¿no?, con esta palabra que ya se usa tanto, ¿no?, tan imprescindibles, ¿no? Sí. Pero creo que sí hay una parte de esencialidad en el cofrade en relación a la música, porque también esto nos está afectando un poco a nivel mental, ¿no? Ya se habla de términos como fatiga pandémica y demás, de que estamos un poco cansados de esta historia, y creo que la música ayuda en ese sentido para devolver un poco la normalidad, al menos lo que yo vivo en Úbeda, que a lo mejor tocamos en las funciones principales de la hermandad o este concierto que acabamos de realizar el pasado domingo, y no os podéis hacer una idea, es como si le estuviéramos dando un regalo a nivel de salud mental a la gente. Es algo impresionante. En cuanto al tema de administraciones, siempre ha surgido la palabra del Consejo de Banda. ¿Piensas que se están moviendo, por ejemplo, aquí en Sevilla, o aquí en Jaén, que está creándose el proconsejo y tal y cual, se han movido como para ver que las bandas se reenganchen al tema cofrade? Sí, se han movido porque al final se ha conseguido el protocolo, que al final era el objetivo, pero creo que muy tarde. Entiendo que, a ver, que este tipo de entidades, como los consejos de bandas, que aquí están haciendo, ¿no?, en Jaén, y ahí en Sevilla pues ya tiene una historia detrás, deben de conseguir estos objetivos de una manera más,
aún más severa, poniéndose en la situación de que tienen detrás a muchísima gente, muchísimas familias detrás, y creo que se pueden conseguir cosas. Pero bueno, el caso es que al final todo va a empezar, y claro, el Consejo de Jaén, pues bueno, pues lo están empezando, ¿no? Como quien dice, están haciendo. Pero desde aquí le animo a que unamos fuerzas, porque juntos es como lo podemos conseguir, claro. Esto, cada uno haciendo la guerra por su lado, es muy complicado. Y en ese sentido creo que bueno, que creo que aquí en Jaén era algo necesario. ¿Cómo piensas que el nivel musical de las bandas de formaciones de Jaén, tanto de Jaén Capital como de la provincia? Bueno, el nivel es espectacular, ¿no? Tenemos, por ejemplo, es que tenemos la mejor agrupación de su género, que es la Pasión de Linares. O sea, es que ya que pueda con eso, ya solo con eso. Y luego tenemos unos grandes bandas, grandes actores secundarios de nuestra Semana Santa, digo, a nivel andaluz, ¿no? Como Rosario, las bandas de aquí de Jaén, Inspiración, uh-huh. Estrella, Despojado. La banda del amor de Úbeda, tenemos ahí un nivel impresionante. O sea, de hecho, en mis viajes, ¿no? por tierra andaluza, conociendo bandas, conociendo y tal, cuando hay algún estreno o algo, me comentan la muy sana envidia que tiene de que en Jaén haya tantísimo nivel, porque conocen el trabajo que aquí hacemos y las innovaciones que aquí acometemos, ¿no? Porque somos también bastante valientes en ese sentido, ¿no? Mientras que otras bandas de otras provincias a lo mejor son un poco más marrategui en el sentido de la evolución y la innovación, aquí lo tiramos todo por el todo. Jaén es como un laboratorio de experimentación musical, ahí tenéis la pasión, el amor, ¿no? Aquí en Jaén las cosas que estamos haciendo en Inspiración o el Despojo de las que ha hecho en su época, y creo que es un semillero de músicos impresionante. De hecho, que es que me lo transmiten, ¿eh? No es ya solo chauvinismo o orgullo jiennense, ¿no? Jaénero. Sino que es verdad, porque me lo comentan siempre que viajo por ahí. Y en cuanto a marcha, ya no solo las actuales, sino todo el patrimonio que tenemos de marcha, ¿se tiene en cuenta y la ciudad de Jaén tiene localizadas, tiene en mente el patrimonio cultural que tenemos, el patrimonio musical? Aquí en Jaén creo que no. Hablo Jaén Capital. Y en general en la provincia tampoco, a lo mejor, en lo que es la creación de música. Por ejemplo, si hablamos de banda de música, ¿no? Otra historia es la música de Cristo, ¿no? Que ahí, como es más actual y tal, y está la banda siempre la están defendiendo, pues está más de actualidad, ¿no? Pero en banda de música creo que en Jaén no se le da el sitio que se le merece, ¿no? Afuera, aparte de la música de Cebrián, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sí deberíais de contagiaros eso aquí en Jaén es de lo que hacemos en Úbeda, que la música de la Semana Santa de Úbeda siempre tiene un papel preponderante uh-huh. en todos los cultos, siempre, incluso vosotros vais a una misa de hermandad de agosto y allí en la comunión escucháis la marcha de la hermandad. Eso es algo impensable casi en ningún punto de Andalucía. Aquí sí es cierto que se está poco a poco tomando esa costumbre en alguna hermandad. Bueno, nosotros llevamos 120 años haciéndolo, entonces bueno, aquí cuando lleváis 120... Nos llevamos un poco de ventaja, No, pero sí es verdad, es que, por ejemplo, es muy curioso. Nosotros allí en Úbeda, en las fiestas principales, ¿no?, de la hermandad de cada cuaresma, pues lo típico, ¿no?, primer sábado de cuaresma o segundo domingo de cuaresma, tal, que toca pues la fiesta de tal hermandad o cual, previos triduos, quinarios, escenarios, etcétera, en la comunión se contrata a la banda de música de turno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el lujo de hacer unas cuantas de estas fiestas principales y tocamos la música de la hermandad en la comunión, y mientras están comulgando los hermanos, ¿no?, los fieles que acuden al culto, están escuchando la música de su hermandad, y eso es un momento mágico. Eso es algo en Úbeda que tenemos, ya os digo que aproximadamente, como noticias tengo documentado, aproximadamente desde 1897, ¿no?, donde la fiesta de la Inspiración se contrata a la banda de Victoriano García para interpretar la marcha que acaba de componer en ese mismo año, ¿no? Y allí es que se defiende con a capa y espada ese tipo de música. O sea, a lo mejor no todas con la misma preponderancia, pero sí tengo la sensación de que allí la música de su hermandad, ¿no?, las marchas de toda la vida, ¿no?, como ellos le dicen, son la propia banda sonora de la vida de los cofrades de allí, y es una cosa que la llevan como si fueran el himno de su propia casa. Allí se lo ponen ellos, por ejemplo, esta Semana Santa pasada, ¿no?, la de 2020, la fallida Semana Santa, tuvimos la iniciativa desde 10TV de que la gente se pusiera la música de la hermandad de allí desde los balcones. Entonces, cuando llegaba el momento, pues si tu cofradía era del jueves a las 5 de la tarde, allí estaba sonando Desconsuelo de Franco Ribalte, estaba sonando
a todo gas en toda la ciudad. Escuchabas, pasabas por las calles a lo mejor y podías encontrar allí la música. O sea, es una cosa, es un sentimiento muy fuerte el que tenemos allí hacia la música. Entonces, animo a que aquí también se haga, que conozcan la música de su hermandad y que la defiendan, porque es que es su patrimonio también, igual que las propias imágenes. Lo trataremos luego, porque tendremos a Jacobo Herrera, como ya hemos comentado, que es uno de los partícipes y uno de los protagonistas dentro de esa parcela. Jesús. Bueno, ya sabemos que Pasión de Linares ya por fin rompió la frontera de conseguir un contrato en Sevilla, tanto con el Lunes Santo con el Cautivo de Santa Genoveva, como el Miércoles Santo con el Carmen Doloroso. Para Cristóbal, ¿qué banda no desentonaría en Sevilla, aparte de Pasión de Linares? Bueno, es que me vais a meter un compromiso, porque ¿qué creéis que voy a decir? Pues la banda que yo dirijo, desde la que yo he hecho que crezca. No, mira, cualquier banda que trabaje como La Pasión no va a desentonar, porque está ese trabajo ahí detrás. Lo que pasa es que Pasión lleva muchísimos años a un mismo nivel, a un nivel muy estable, pasando sus crisis como cualquier formación amateur y superándola, siempre no dando a lo mejor dos pasos para atrás para luego dar cinco para adelante, ¿no? Y entonces eso hace que al final no quede otra, y la evidencia, ya sea Sevilla o sea Constantinopla, pues al final allí acuda La Pasión de Linares y deje el pabellón como lo dejó aquel Lunes Santo. Aquí lo que pasa es que en Jaén las bandas son pequeñitas, ¿no? En realidad no tenemos tantísimos componentes, ¿no? A lo mejor Rosario de Linares a lo mejor rompe esa tendencia, ¿no? Digo, por número de componentes. Pero claro, yo creo que no desentonarían alguna de nuestras bandas, pero siempre con ese trabajo por detrás, porque presentarse en Sevilla no es porque sea solo Sevilla, sino porque es que él, donde la Semana Santa pues tiene más, las cofradías tienen más antigüedades, más, digamos, más espectadores, ¿no? Por así decirlo, el prime time de la Semana Santa andaluza está allí en Sevilla, ¿no? Y hay que dejar el pabellón siempre muy alto. Entonces, si siguen ese trabajo, esa estela que dejó, por ejemplo, La Pasión, creo que bandas aquí de las nuestras históricas, como estoy comentando, Rosario, El Amor de Úbeda, Despojado, La Estrella, si siguen ese trabajo y esa ascendencia, no van a desentonar nunca, porque es que el trabajo al final te lleva a lograr esas metas. Y bueno, y tampoco, también decía una cosa, aunque eso sea un orgullo, tampoco tiene por qué ser la meta de cualquier banda. La meta de cualquier banda es hacer buena música, hacer un proyecto propio, algo que suene, que tú digas, esta es la estrella o esta es la inspiración. Y eso yo creo que es lo más importante, y hacer que las bandas sean una familia, porque al final esto se mueve mucho por motivación personal y por este tipo de cuestiones, no por dinero, como por ejemplo las bandas de música. Y en ese sentido, bueno, decir que, bueno, que lo importante al final es tener un buen proyecto propio, algo robusto, no solo pensar en Sevilla o en coger tal o cual paso, sino que la banda funcione. Bien, Cristóbal, yo tengo una curiosidad, sí. Y es que cuando una hermandad te encarga una marcha, ahora aquí en Jaén tenemos muchas hermandades que lo están haciendo, y te ha preguntado particularmente por una que todavía no hemos podido escuchar en la calle, como puede ser el caso de Septemberba, el año pasado por el 25 aniversario de la Virgen de las Siete Palabras de la Hermandad de la Expiración. Cuando a ti la hermandad te encarga esa marcha, esa obra maestra, ¿qué se te pasa por tu cabeza? ¿Cuáles son los plazos a seguir? Y explícame un poquito cómo se fraguó Septemberba en la Casa de Cristóbal. Bueno, cuando uno recibe el encargo de escribir música, bueno, pues se tiene que atener a una serie de condicionantes, ¿no? Primero, el estilo de la hermandad, que es la música que se toca normalmente, ¿no? Y entonces intentas que esa música que tú hagas pues encaje dentro de ese discurso musical que tiene la hermandad a lo largo de las calles, ¿no? Entonces, cuando a mí me encargan Septemberba, pues bueno, sabemos que la hermandad de la Expiración, el repertorio es un poco, como yo digo coloquialmente, un poco café con leche. Te puedes encontrar unas cosas serias y luego te puedes encontrar cosas clásicas que son a lo mejor un poco un tono más alegre, ¿no? Entonces, es difícil moverse en ese ambiente, ¿vale? Porque en cualquier momento te puedes colar por un lado o por otro, ¿no? O muy serio o excesivamente alegre. Y creo que en Septemberba se reúnen las condiciones que da pie para que encaje perfectamente con la hermandad. Una marcha solemne, de corte romántico, muy melódica, muy cercana al público, sin grandes experimentaciones, de un corte quizás un poco clásico en algunas de sus secciones. Y luego un trío evidentemente romántico, muy, muy popular, ¿no? Que llega muy fácil al público.
El hecho de componer una marcha, que parece que a veces que parece casi un hecho trascendental, como que nos vamos al monte allí a divagar y a que nos iluminen las estrellas, y eso parece que estamos haciendo una cosa casi, espiritual. Es un concepto también más bien técnico y de trabajo, ¿vale? Asentado en una serie de años de trabajo académico en el cual tú ya incorporas, y también un poco un componente de friquismo, ¿vale? Porque hay que tener algo también de conocer todo el ambiente de la música de Semana Santa, qué es lo que se lleva, qué es lo que se llevó, quiénes son los grandes autores. Entonces esa mezcla yo creo que es la que da pie a que luego puedas escribir música que le pueda gustar a la persona más culta del mundo a nivel musical, que te diga, esto está perfectamente escrito, esto es una maravilla, y a gente luego profana en música que diga, pues a mí me ha llegado muchísimo tu música, aunque sea compleja o aunque sea... Entonces hay una serie de condicionantes, como decía, que hacen que la obra pueda conseguir llegar a la mayor cantidad del público. Y el proceso de creativo es muy sencillo, simplemente tener un poco clara la idea, los recursos ya los tengo, porque para eso lo he trabajado, sí, lo he estudiado y los conozco y sé lo que quiero imprimirle, y asentar la base de la estructura, decir, bueno, pues quiero hacer una introducción o quiero hacer este tema, luego voy a hacer esto, luego voy a meter el trío y tal. Tener un poco los planos de la casa, para que me hacen un símil arquitectónico, y ponerte al piano y que surja la música. Ya está, eso es un poco el tema. Al final es un poco entre inspiración y esa base académica que uno tiene. Nos tiraríamos aquí hora y hora hablando con Cristóbal. Lástima que tenemos un programa hoy muy cargado y tenemos que dejar tiempo para el resto de protagonistas, pero Cristóbal, antes de marcharte, nosotros también te vamos a realizar nuestro particular test Luz de Pasión, que te vamos a pedir que la responda con mayor brevedad posible. Perfecto. Como te salga del corazón, ante las preguntas de nuestro compañero Jesús. Cristóbal, ¿qué es más, de misterio, de paso de Cristo o de palio? Antes era de misterio, ahora soy un poquito más de palio. ¿Una marcha favorita, propia y de otro compositor? Bueno, propia, verás, no son demasiadas, ¿eh? No sabría decirte, pero bueno, Lágrimas de Amargura y por filiación personal y por lo que me ha dado, y de otro, La Angustia de Don Victoriano García Alfonso. ¿Un compositor de marcha cofrade que sea en el que te hayas fijado? Te diría dos, uno por Úbeda, Don Victoriano García, y fuera Farfán, Manuel López Farfán. Para Cristóbal, ¿qué devoción es especial para ti? Bueno, la que me quita las horas de sueño es Nuestra Señora de Gracia de Úbeda, y como Cristo sería el Cristo de la Noche Oscura, que os invito a conocerlo. ¿Un momento especial, cofrade? Hay muchos, pero dentro de lo que he vivido detrás de los pasos, ¿no? Uno muy emocionante es la salida del Cristo de la Columna de Úbeda tocando y dirigiendo la marcha Desconsuelo de Franco Ribate. Es un momento romántico a más no poder, una delicia para vivirlo allí in situ. Y ya por último, ¿a qué banda o formación te gustaría pertenecer? Aparte de las que ya... Bueno, por, sabéis, trabajo más en Úbeda tal, sí, y luego tengo aquí mi trabajo en La Inspiración, pero por funcionamiento, por todo lo que hacen, la banda ideal es Cigarrera. Perfecto, Jesús, sé que te has quedado con las ganas de preguntarle una cosilla, ya también respecto, sí, a Cigarrera. ¿Participará la marcha de Cristóbal en el CD nuevo de Cigarrera? Sí, bueno, se incluía, creo que un par de composiciones, ¿vale? Porque fue un concierto que dieron allí en Itálica, ¿no? En Santiponce, y iban, creo recordar, es que me pilláis ahora mismo porque son tantas cosas ya, pero sí, creo que iba Silencio Entero del Hijo de Dios y creo que iba otra, sí, van dentro del CD. Yo encantado de que lo hayan grabado y de que hayan hecho este proyecto nuevo, porque también lo necesitaban, porque no funcionan, no están trabajando nada, no ingresan, y creo que es una vía de escape hacer este trabajo discográfico, que lo han hecho con el máximo cariño, y si viene de la Cigarrera, ya os lo anticipo, ¿eh? Una joya. Pues genial, Cristóbal. Lo dicho, una lástima que tengamos que acortar esta entrevista, pero nos repetimos en el futuro, si queréis. Estamos abiertos para cualquier otra ocasión. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche, y sabes que Siete Televisión, tu casa, cuando quieras, por aquí nos tienes. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno,